Lanzador que presenta la siguiente carta credencial. Tres coronas mundiales, tres copas intercontinentales, subcampeón olímpico y posee el récord de 25 victorias consecutivas. En el ámbito internacional ganó 16 juegos sin derrota. Y si esto le resultara poco, fue autor de un juego perfecto. En Confesiones de Grandes, Lázaro Báez. Me gustaría comenzar, Valle, precisamente por el juego perfecto. Fue un control de otra galaxia. 80 lanzamientos y de ellos 73 strikes. Quizás por eso Lázaro Báez dijo, ese día San Lázaro estaba conmigo. No, fue una cosa que me preparé en un principio, porque inclusive el mismo Víctor Mesa y Urrutia me dijeron, bueno, ¿qué tiempo hace que tú no picheas? Me imagino cuando salgas a pichar para un juego perfecto, unos buenos runs. ¿Te dijeron así? Así mismo. Y bueno, yo diciendo, eso es una cosa tan difícil, no me lo imaginé. Y más que en ese campeonato, Corea tenía, era el que más estaba bateando detrás de Cuba. Pero nunca pensé que fuera a darle el juego que di. Aparte que estaba muy bien, de verdad que sí. La velocidad es inmensa, ¿para qué te voy a decir? ¿Por qué se asocia tanto a Lázaro Báez con La Habana Vieja? Bueno, La Habana Vieja es mi segunda patria. Ahí nací y me crié, aunque todos piensan que soy nacido en Villagrán, ¿no? Realmente mi papá hizo Zambras del año 74. Y de los cuatro hijos que tuvo, bueno, inscribió a tres allá. La Habana Vieja para mí lo es todo. Porque ahí nací, en la calle Cuartel, el Consejo Popular de la Catedral, entre Cuba y allá. Y fue tan linda mi niñez, que todavía es, y no pasan más de dos o tres días que yo no vaya ahí a ese lugar. Porque es un lugar que añoro, de verdad, realmente lo añoro siempre. Se extrae con una bola, aquí viene, extrae tirándole. Háblanos de tus inicios, porque para que ustedes conozcan, Lázaro Báez comenzó como jardinero, receptor, hasta inicialista. Sin embargo, su grandeza viene como lanzador. Háblanos de esos inicios. Eso se lo agradezco yo a Pedro Chávez y al difunto Samuel Tobacul y a Angelo Gallo Díaz, porque ellos veían que yo tenía una potencia grande en el brazo. Yo realmente a mí nunca me gustó lanzar. Y un día Chávez me dijo, bueno, te voy a poner a lanzar. Y me puso a lanzar contra el equipo Granma, 17-0, pero ya después en el octavo no podía. Imagínate, de venir de los jardines o de la primera base a lanzarle una cosa. Y eso fue en el año 85. Ya en el 86 se hizo oficial como lanzador y ya en el 87 estaba ya hecho un pinche prácticamente. ¿Y el pase tuyo por los Metropolitanos, qué recuerdo te trae? Bueno, me trae la premisa aquella que ahí fue donde se me dio la oportunidad de lanzar. Y poco a poco me fui incrementando hasta que, bueno, llegué a planos estelares después. Nunca pensé que iba a ser el pinche que fue, pero siempre tuve un brazo muy fuerte. Conformaste junto con Ángel Leocadio Díaz, Euclides Rojas, Orlando el Duque Hernández, Pablo Miguel Abreu, sin dudas que René Arocha, el equipo de Industriales, sin dudas que lo que tenía un staff estelar por completo. Y tú tuviste el privilegio de estar en esa constelación. Ahí se aprendió mucho. Te voy a decir una cosa que la gente, son cosas que no se ven hoy en día. Ahí nosotros exprimíamos a los entrenadores en el sentido que le sacábamos todo lo que podíamos. Y se hacía mucho, porque también nos ayudábamos mutuamente. Arocha me decía, mira esto, el mismo Alcú que en Urrutia me decía, haz esto, Pablo Miguel, Locayo. Y te ayudaba a crecerte. Te ayudaba a crecerte, no solamente como lanzador, sino como pensador, porque el pitcher, todo el mundo sabe que, bueno, batear es ciencia y lanzar es arte. ¿Y en qué se resume el arte de lanzar? En el agarre de la bola. Creo que sí, aprendí mucho. Fue una experiencia muy, muy bonita. Pero aparte de bonita, fue muy jugosa porque me acopié de tanto conocimiento que eso me hizo al final ser lo que fui como lanzador. Y ser como fuiste como lanzador, ¿a quién se lo debes? Mira, yo he tenido muchos entrenadores. Primero, ante todo, se lo agradezco a Pedro Chávez, que me ayudó mucho. Le agradezco a Coco Gómez, le agradezco al difunto un trabajo mío, Nelson Cierro, que también me apoyó mucho. Pero en especial yo tengo un cariño así, en énfasis, respecto a Pedro Pérez. Pedrito, que además está decirte que lo quiero como si fuera un padre, porque no hay un lanzador que ha llegado a planos estelares en el equipo Cuba que no tenga, aunque sea un granito de arena, del conocimiento y la creación de Pedrito Pérez. Mucha gente dice que, bueno, él no hacía pecho. No, no hacía pecho, no.
un entrenador no es un constructor. Y yo creo que sí. Mucho le debemos a él. Yo en lo personal, aunque lo quiero como si fuera un padre, le deseo lo mejor del mundo en unión de su familia y que, no sé, que su experiencia como entrenador sea transmitida a las nuevas generaciones, que mucha falta que hace. Strike cantado, flash. Lo han retratado en el home play. Listo, Lázaro Báez. Aquí viene rápido, strike cantado, flash. Lo retrataron en el home play, un rectazo de Báez. Retomamos la serie selectiva con Lázaro Báez y, sin dudas, es el listón más alto que hemos vivido y fue Lázaro Báez uno de los grandes artífices de esa serie selectiva. La selectiva era una, bueno, para mí es el top élite más grande que se ha jugado. Es decir, que tú venías un día, podías 9-0, que era muy difícil en aquellos tiempos, y más con el aluminio. Pero tenías una constelación de estrellas frente a ti y tú ponchabas, pero también te daban. Era muy difícil, pero muy difícil escapar en un torneo como ese. Y te encontrabas que a los contrarios había picheo, había bateo y había que ser piche. Cuando me refiero a que había que ser piche, había que pensar. Había que pensar mucho e imponerte. Acuérdate que no es como ahora, que tiraba 120 lanzamientos, eran 9 innings y al cuarto o quinto día. Una de las ofensivas más terribles que recordamos es la de Las Villas. Cuando Lázaro Báez dijo, ya, soy un pitcher, estoy listo, estoy alto, me siento. Mira, eso se lo digo a la gente a cada rato. Yo dije, bueno, si yo soy capaz de ponchar a Muñoz, si fui capaz de ponchar a Casanova, a Quindelán o a Cheito, eso para mí me enorgullecía y fue un privilegio, porque esa gente con el mismo lanzamiento que tú los ponchabas te le encaramaban arriba del techo. Entonces había que pensar. Es decir, que por cada bateador había que hacer una estrategia nueva, porque es que no podía empecinarte. Eran unos excelentes bateadores y más que eran de fuerza. Bateador Carlos Quindelán. Preparado Valle, ya se impulsa, que viene, lindo, lo ponchó. Se empató el accidental. Tremendo juego acaba de tirar Valle, tremendo juego tiró Valdés también. Un señor encuentro. Dependiste de un rico repertorio. ¿Por qué hoy no se ven esos lanzadores precisamente con ese amplio abanico de lanzamiento? Mira, yo en la parte técnica hago mucho hincapié. Yo le digo a los lanzadores, mira, yo tiraba tres tipos de slide con cuarto agarre. Después aprendí a tirar una especie, no de split, pero un lanzamiento que fuera mayormente, nosotros le decíamos la bola sin costura, más el cambio, que fue lo que me hizo hacerme más grande como lanzador. Un pitcher de 90 millas, o 88 millas, o 93 millas, debe tener un buen slide, porque ¿cuál es la diferencia? Que la curva de ellos no es realmente una curva, es una curva rápida o un slide lento. Y la diferencia es muy abismal. ¿Qué pasa? Que ese tipo de lanzamiento, ¿para dónde va? Para la más bate. Entonces yo les enseñé, digo, mira, o tiramos este que es uno grande, o tiramos este que es cortico, o hacemos que la bola brinque. El slide, para que sea efectivo, tiene que brincar. El slide no se puede quedar flotando porque es un palo seguro. Y así, poco a poco, se hace. Claro, también digo, hay una formación de base. Que los muchachos traen de abajo de categorías inferiores. No digo que los entrenadores de esas categorías sean malos, pero tienen que dominar el ABC del picheo. Saber de que la bola se puede coger de cuatro formas, de que la recta se puede tirar entre 8 o 9 formas, porque eso es normal que un lanzador lo sepa. Yo he ido a tierra foránea, he visto que hay lanzadores de 15, 16 años que por lo menos conocen 4 tipos de lanzamiento, que es lo que pasa aquí. Que tú ves que llegan a una serie nacional con ese alto déficit de mecánica, inclusive hasta de pensamiento táctico, y con recta y curva tú no puedes ganar en el béisbol. Te encuentras que los pinches están indefensos. Strike tirándole, la slider bajita, tira el bate, Quindelán. ¿Cómo valoras el picheo actual? Mira, hay talento, hay mucho talento, y hay que buscar la forma de rescatar todas esas glorias que jugaron, que picharon. Hablabas de que en la base hay problemas técnicos. ¿No crees que nos falta superación? ¿No crees que hace falta una escuela cubana de béisbol donde exista una uniformidad y que esos conocimientos vengan de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba? Sí, se hace necesario, ¿no? Hacer una gran escuela de picheo, o por lo menos que las glorias vayan una vez al mes por las AIDE o vayan por las academias especiales, porque es que se necesita honestamente un poco más de conocimiento y ampliarse más en lo que es el campo este del picheo. Sería la primera victoria de Valle frente a Villa Clara.
Le tira, saca un fly elevado, se va a acabar el juego en las últimas dos temporadas. Ahí se acabó el choque, fly al izquierdo de Osmani García. De 1, 2 y 3, retira Valle el noveno inning. Cero todo, victoria para Industriales. 7 carreras por una y se pone delante en la gran final por 2-1 frente al equipo de Villa Clara. Tu época esplendor de lanzador, sin dudas, la recordamos con enconados encuentros contra selecciones de Pinar del Río, de Villa Clara y del equipo de Santiago de Cuba. ¿Contra qué selección te gustaba más lanzar? Chico, yo tenía un super equipo. Yo me acuerdo bien que Vargas venía y decía, voy a llegar yo, y a ver, decía, si llegas tú te traigo yo, y venía Medina y así. Pero hay una cosa que es un poco difícil, ¿no? Era tanta la calidad ahí entre dos equipos que no te puedo decir, porque a veces me tocaba contra Rogelio García, a Rocha le tocaba contra Julio Romero. Iba para Villa Clara y te encontrabas con que estaba un Mario Belli o te encontraba un... Rivera. Exactamente, Rivera. O ibas para Santiago y te encontrabas a un Vera o te encontrabas a un... Es una constelación de lanzadores de calidad. Entonces, tú tenías que saber una cosa, que si a ti contrario te hacía una y tu equipo te hacía dos, ya no te podían hacer más. Y eso se fue aprendiendo con el tiempo, porque era necesario acostumbrarte a ganar por una o por dos. Además de la calidad humana de la serie selectiva, sin dudas que había también un amor por la camiseta tremendo. ¿Cómo podemos nosotros recuperar eso hoy y eso mismo que tú decías? Si tú llegas, yo te traigo. Yo digo que la consagración, eso va también en el ser humano. Yo digo que hay muchos aquí que vienen y hacen el equipo industrial y con tener la camisa son conformistas. ¿Tienen un techo? ¿Ya llegan? Ya. Se ha visto. Que se la pusieron y ya, para eso es algo muy grande. No, algo es saber cómo se sube una camisa. Si me preguntas ahora en qué son buenos los peloteros, yo te puedo decir que en las redes sociales. Yo particularmente odio a cada vez que veo uno con un teléfono, porque la constatación tiene que ver mucho con la disciplina. Y se ha perdido mucho. E inclusive, ¿cuánta gente no dejaban de ir a trabajar, cuántos muchachos no dejaban de ir a estudiar por verte a ti, por ver el equipo industrial jugando contra Santiago o industrial contra Pinal? Y eso se ha perdido mucho. Yo creo que el respeto que el pueblo merece, eso uno tiene que ganárselo y contribuir también a que se vea de que el béisbol como tal es una cosa que enaltece y es parte de la tradición de nuestro pueblo. Se viene segunda y out en segunda. Lázaro Valle, ¿cómo recuerda los equipos Cuba, esa hermandad ahí donde todo el mundo alaba a Parejo? Lo primero que aprendí fue la palabra unidad. Somos una familia, nos ayudábamos mutuamente. Yo pichaba y Lourdes en el left field me gritaba Víctor Mesa en el center field, Casanova. Y a veces yo, por ejemplo, daba más de dos bolas, que eso era, ya tú dando dos bolas y discutiendo el oro, el pase para la final, eso ya era una cosa que ya venía. Juan Castro, venía Bertico, venía Perolita, decían, oye, ¿qué pasa? Entonces, aquello se veía como una competencia de estímulo, ¿no? Y entonces, tú no podías estar pensando quién era el pinche que venía a relevarte. Tú decías, bueno, mi trabajo es este y tienes que tratar de hacerlo bien, y es lo que se hacía en aquel tiempo. Te puedo decir que ha sido una de las experiencias más lindas de mi vida como atleta, porque bueno, yo tengo la gloria y el honor de haber cumplido, porque le he dado lo mejor de mi juventud, a mi país y a mi deporte. Pero también fue muy bonito eso, esa hermandad que existía. Aún después ya he retirado, donde quiera que nos vemos, es lo mismo con lo mismo. El cariño, el amor y el respeto que nos tenemos. La impulsa, pidiéndole los ponchos. Varios directores tuvo Lázaro Valle. ¿Con cuál congeniaste mejor? Yo tuve mucho, tuve a Chávez, tuve a Coco, a Trigoura. Pero con el que más congené siempre fue con Jorge Fuentes. Era una especie de director psicólogo, te daba un voto de confianza siempre. Y te digo porque era mi director en el equipo Cuba y me enseñó a saber qué cosa, lo que se llama responsabilidad. Porque date cuenta que yo prácticamente tenía que pichar el pase siempre a la final. Y el oro lo podía pichar cualquiera, pero el difícil era ese. Y casi siempre me acuerdo que en la Copa del Mundo del 93,
iba a jugar a Japón contra Estados Unidos. Y yo era prácticamente el especialista que le pichaba siempre a Corea, a Japón o China Taipei. Y resulta que ese año Estados Unidos le gana a Japón y yo tuve que pichar esa final. Que por cierto, gané el juego 6-2. Estuvimos hasta el quinto, sexto inning ganando 2-0. Un equipo norteamericano bastante fuerte. Y él me decía, tranquilo, que esto es tuyo. Y yo decía, no, pero si claro que esto es mío, aquí no puede haber más nadie. Al final, bueno, después vino el octavo agente y me relevó. Pero eran cosas que uno aprende, ¿no? Va aprendiendo el sentido así de la responsabilidad, aquellas cuatro letras. Tú no pensabas, digamos, en lo material, pero como decía, coño, mi familia, la gente en Cuba, porque yo digo que el pitcher de calidad tiene que convencer. Y ya cuando tú llegas a la élite del equipo nacional, que es el techo más alto, tienes que convencer, tienes que imponerte. No sé cómo, pero tienes que hacerlo. Estamos ya en la conclusión del segundo. Ahí lanza. Strike cantado. Fuiste uno de los víctimas de aquel retiro forzoso, hasta hoy incomprensible. ¿Cómo está en ti esa página? Todavía yo no sé de dónde salió esa orden, de dónde salió, no sé, esa idea. Porque me pones a primera, sin decirme nada, para Japón. Imagínate tú. Sí, de cierta manera económicamente me aportó, pero no era igual verte tan lejos de tu familia. Mi hija tenía apenas 10 años y tenías que ir para allá, porque si no ibas para allá no te dejaban jugar por aquí. Imagínate tú, ¿qué vas a hacer tú? Y bueno, le agradezco mucho en aquel momento al que era comisionado nacional, a él y a su esposa Lolita, a Domingo Zavala, ya fallecido, una gente que ayudó tanto y tanto a nosotros. Y fuimos para allá. Pero fue un retiro masivo que hoy por hoy todavía no tengo explicación para decirte de quién fue la idea o de quién fue la orden. Eso fue algo muy confuso en la carrera de todos nosotros, porque prácticamente nos votaron. Y mira, sí es verdad que después del año 96-97, el béisbol cubano en eventos internacionales tuvo una declive bien grande. No ganaron un campeonato oficial hasta el 2001 y después no ganaron más ninguno. Sin embargo, fuiste uno de los que tuvo la dicha de volver a jugar, porque a no todos le permitieron volver otra vez. Eso fue una cosa. Bueno, en el caso mío y de Ajete, fuimos nosotros dos nada más. Ya yo vine de Japón, Tony Castillo, en aquel entonces era comisionado aquí de la capital, que me ayudó mucho, ¿verdad? Voy a hacer sin de él. Me dijo, pichar a provincial. Digo, Tony, pero dice, piché a pichar a provincial. Después, ese año recuerdo que gané 10, perdí 3, piché para 1,12 y salvé 15 juegos. Fíjate tú, cosa. Recuerdo bien que el comandante preguntó por que cómo estaba Valle y cómo estaba Jete. Y se vio que en ese momento uno habló. Estábamos muy bien ya. Al final, bueno, hice el equipo cubano y fui a la Olimpiada. Siempre gané también porque tenía aquella cosa que cada vez que un torneo oficial siempre ganaba. Yo nunca tuve decisión adversa, sino que siempre fueron logros positivos. Y bueno, hice la Olimpiada de Sydney. ¿Qué recuerdo te trae la Olimpiada de Sydney? El único buen recuerdo que me trae es que le gané a Japón. Vine de relevo, le gané a Japón. 5-3, creo que le di 4 ponchados, me acuerdo bien. Y lo de Sarale fue que perdimos el oro contra Estados Unidos. Yo no estaba acostumbrado a perder. Vaya, en ese segundo regreso que tiene, viene ya el retiro definitivo. ¿Qué te dijo? Llegó mi final. Es duro, aunque tú sepas que ya van pasando los años. Déjame decirte, yo me retiré con 40 años, tirando todavía entre 89 y 92 millas. Es decir, que era una gente que tenía el brazo fuerte. Pero ya un suceso que me achacó mucho, que fue el problema del cáncer de mi hermana mayor, Mercedes. Y aquí empezó a machucarme. Ya yo no quería pichar más porque la había sufriendo tanto. Que aquello me tropezó mucho, me hizo mucho daño. Y ¿para qué decirte? Ya yo cogí y dije, no, ya. Mi difunta suegra también en aquel momento y mi esposa me decía, no, retírate, quédate aquí en la casa, que ya tú le debes mucho a la familia, porque has estado muchos años fuera de nosotros. Y ya decidí no jugar más y así fue. Es el retirado en forma consecutiva número 4 para el lanzador cubano. Valles recibe 0 los Senadores en la tercera entrada, 3 completas en el Bighorn.
El 22 de agosto de 1989, pensamos que debe ser tu segundo cumpleaños porque fue el día del juego perfecto. Pero, ¿qué otros grandes momentos también te atesoras del béisbol? El juego de los senadores. Mira, hay una anécdota muy bonita porque, te digo, primero, en la preparación me ayudó mucho el profesor Bernal, al otro que quiero como un padre, profesor de atletismo aquí, de lanzamiento de la jabalina, que le debo mucho, y ojalá yo tuviera, si yo pudiera tener 5 entrenadores como él los tuviera, porque es una gente que me preparó increíblemente, ya yo siendo una gente más longevo. Pero ese juego de los senadores fue un juego crucial, porque tenía varias figuras de grandes ligas que habían sido MVP, como Carlos Vargas, Juan González, estaba Javier López. Y entonces hay un periodista que me dice, bueno, ¿qué se siente ser amateur o no profesional? Y encontrarse a jugadores de esta calidad, porque déjame decirte que ese había sido un Dream Team ya. Hay un famoso equipo por ahí que estaban ellos, que era el Dream Team del 89. Y yo le dije, bueno, chicos, mañana te lo voy a demostrar, espérame mañana cuando yo venga. Entonces, cuando regresé al otro día, me dijo, bueno, ¿qué? ¿Qué vas a hacer ahora? Y yo, no, pregúntale a tu ellos, porque 96, 97 millas es lo mismo aquí que en Grandes Ligas, y hay que fajarse. Y bueno, tuve, piché 7 innings, me hicieron 2 sucias, di 8 ponchados y no me hicieron nada limpio. Así que me demostré que sí podía, que es lo que hoy en día no se ve. No es porque yo haya sido mejor lanzado que nadie, sino que yo sabía hacer mi trabajo. De verdad, honestamente, es lo único que puedo decirte. Se fue Carlos nuevamente tirándole ese ponche. El disparo va a segunda base, cubre Germán Mesa y quieto en segunda base. El ponche de Delgado es el segundo que recibe en el partido, el tercero que otorga Lázaro Valle. Valle, no solamente en el ámbito del picheo, en sentido general, ¿qué podemos hacer hoy para mejorar aún más nuestro mejor espectáculo? Si no somos capaces de identificarnos nosotros mismos con nuestro deporte, saber de que se llega al terreno y es a practicarla, darlo todo para ver el fruto de tu trabajo. Si no se hacen esas cosas, si no se busca un personal calificado, un personal de punto de vista profesional que los enseñe, que los eduque, que le enseñe el ABC del béisbol, seguiremos igual. Porque, mira, yo no tengo nada en contra de la MLB. Yo digo a mis pitchers, vean, saquen conclusiones de lo que es el picheo en profundidad. Ahora, yo lo que no quiero es que limite. Entonces tú ves que la mayoría de los lanzadores tienen una serie de posiciones. No, no, no. El lanzador no está para ser lindo. El lanzador está para tener resultados. No es lo mismo ser un león arriba del box que ser un bailarín. Fíjate, no puedes buscar la forma de estar bonito, no hacer un gol. No, no, no. Tienes que sacar la esencia de verdad de lo que es el picheo en profundidad. Y es lo que está pasando hoy en día. Ese strike cantado, flash. Ese strike, una bola, aquí viene strike tirándole. El quinto ponche que da a Lázaro Valle. Fuiste verdugo para muchos bateadores. ¿Quién fue el verdugo o quiénes fueron los verdugos de Lázaro Valle? Si te lo digo, te vas a reír. Manuel Morales, el chiquitico, el señor de Provincia Habana. Nunca me dio jonrón, pero por ahí hay una anécdota que un día me da tres giles y José Miguel Peña, que incluso este ya fallecido, me lo quitó y no lo dejó. Pero dije, bueno, yo lo voy a coger en la selectiva. Entonces la selectiva, las primeras dos veces al bate, le di ponchado. Y entonces la tercera vez al bate quería separarlo, bueno, de verdad, no fue a ver. Y le di un bolazo que estaba mal, le dijo, pero bueno, más nunca me batió. Pero sí, salí allá a comerme. ¿No fue a ver? No, fue casualidad, fue casualidad. Háblanos de tu compañera de la vida, Margarita, esa almohada que tenemos los hombres y en especial en estos casos las derrotas, los momentos difíciles, cuando estamos de mal humor, ahí en este caso Margarita, fíjate, es la que estaba como almohada. Fíjate. Margarita ha sido mi columna vertebral y te digo porque ha estado más en las malas que en las buenas. Fue la que me acostumbró a que cada vez que llegara de huevo ella me tenía la bolsa con hielo y era la que me ponía el hielo, inclusive me daba hasta masaje en brazos de lanzar. Pero lo más lindo de todo es que nunca jamás me dio la espalda. Crió a mi hija desde que tenía los 5 años, que fue también como si fuera una madre para ella. Y siempre me apoyó. ¿Para qué te voy a decir? Tanto me apoyó que, bueno, ya llevamos 30 años de matrimonio, que llegó el momento en que yo no hacía nada si no contaba con ella. Ese voto de confianza, ese apoyo incondicional que te brinda la vida, pero principalmente ella, porque siempre ha estado a mi lado, siempre. Y cuando a veces uno se sentía un poco derrotado, ese optimismo que ella me inculcaba y me inculca todavía a decirme, bueno, mente positiva y tú verás que sí se puede. Y
creo que ha sido una de las cosas más lindas que he vivido en mi vida, tenerla a ella como compañera. Ese irrespetable que desde Guantánamo hasta Pinar del Río siempre te aplaudió, siempre reconoció tu alta calidad, ¿qué le deseas? Bueno, yo creo que soy un poco banero que va donde quiera, Santiago, Guantánamo, y la gente me estrecha la mano. Eso me llena de orgullo y satisfacción porque creo que le di lo mejor de mí al béisbol, pero lo mejor de mí es ser amigo de todos ellos. Lo mismo de Guajiro, que el contador de caña, que la gente humilde, porque creo que se lo merece. Y si algo hice en el béisbol, fue inspirado en el espíritu de ellos, de toda esa modestia y toda esa sencillez que reúne nuestro pueblo de Cuba. Y creo que sí, desearle todo lo mejor del mundo, de Guantánamo hasta Pinar del Río, a todos los cubanos.